Como en los días de nuestra guerra de cruzada y liberación, el caudillo y generalísimo de los ejércitos supo llevar a sus tropas a la victoria. Hoy también, con la unánime y fervorosa adhesión de todos los españoles, gana Franco las diarias victorias de la paz y trabaja y labora incansablemente por la libertad y la grandeza de España. La tradicional y siempre hogareña representación de los bastoncillos. El autor de Franco, José María Foch Thomas. La representación con el cargo por orden de aparición de José Surribes, en el papel de Vizcao. Jorge Castig, en el papel de Luquetti. Jorge Grau, en el papel de Satanás. Y Carlos Jiménez, en el papel simple y glorioso del Arcángel San Miguel. ¡Estoy aquí, Níscalo! ¡Hola, Níscalo! ¡Oh, qué miedo que tengo! ¡Yo quiero volver a casa! ¡No seas tan rondinaire, hombre! No se dice rondinaire, se dice declarante, rebelde o contestatario. Bueno, pues no seas tan declarante, rebelde o contestatario, hombre. ¡Ay, el lobo! ¡Ay! ¿Dónde ves el lobo? ¡Ay, al fondo aquello que se mayuga! ¡Que se mueve, hombre! ¡Que se mueve! Yo no veo nada que se mueva. Que no seas tú que estás temblando como una hoja. ¿Quieres decir que aquello no es el lobo? ¡Ah! ¡Todo lo mucho es una lagartija! Si es broma, yo sé que de aquí no saldremos nunca. Y aunque tuviese o tuviera hecho caso, y aún estaría a la mira del fuego y durmiendo como una marmota. ¡Oh! ¡Más me valdría! Que por tu tafanería... ¡Chafardería! Que por tu chafardería... ¿Veus dónde nos hemos encontrado? Aquí perdidos en el bosque. Sin saber cómo iremos ni cómo regresaremos. No seas sapo, hombre. Mira, al primer labriego que pase le tenemos el camino y listos. Sí, es broma. ¿Pero sientes que fulgor de azufre? ¡Olor de azufre! ¡Olor de azufre! Sí, eso mismo estaba pensando yo. ¡Pero lo que llevamos que metemos una desgracia! ¡Sí, ya lo dices tú! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver cómo lo encuentro yo el camino de vuelta. ¡Ay, la madre! Ah. Ahora sí que hemos hecho a todos. Tan jóvenes y tener que morir de hambre o quién sabe si más tragados para un lobo. ¡Comidos o devorados! ¡Comidos o devorados como un lobo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un fantasma! ¡No, hombre! ¡Que se lo aviego! ¡Calla! Que le preguntaremos si nos puede guiar. ¡Sí, pregúntaselo! ¿Quién es que así destorba la quietud de bosque? ¡Perturba! ¡Alterar orden! ¡Caramba! ¡Dame el pie que me permite! ¡Eso, dáselo! ¡No, es que ya lo sabía yo esto! ¡Calla! ¡Que le preguntaremos si nos puede guiar! ¡Eso, pregúntaselo! ¿Quién es que así perturba la paz en mi bosque? ¡Ah! ¡Es el amo del trozo! Verá, es este que está más alborotado que un borreguillo novato. ¡Cuéntale, responde quién soy! ¡Cuéntano! ¡Cuéntano!
Date prisa, rápido, apresúrate. Date prisa, rápido, apresúrate. Sí, sí, soy. Somos los chicos del Más Tostado. Eso. ¿Y dónde está esto? Ah, no se puede equivocar. No. ¿Sabe cuello florido? Pues tire para arriba. Arriba, arriba. Luego para abajo. Abajo. Y luego a la derecha. A la derecha. ¡Cáscaras de coco, chafón! Guárdate de pronunciar ese nombre en mi presencia si no quieres que te haga sentir el peso de la izquierda. ¿Por qué he dicho derecha? ¡Ya basta, Muscus Trancán! ¡Mejillones! ¡Mejillones, mejillones! Llegará un día en que saldrá el Alejo, el Aznar y toda la derecha junta, el Braho poderoso de mi rabia. ¿Qué es eso de Braho? Se dice valor, vigoría, coraje. ¡Fuerza corporal! ¡Cabezas de caracol sin chocosca! ¡Sin cáscara! ¡Ya aplaud, mofo! ¡Basta de broma! ¡Sacos de piedra descantonados! ¡Desportillado! ¡Pues desportillado! ¡Atúrate, insensato! ¡Pizarra! ¡Va, pasión! ¡Ya le dije yo!